Clases semipresenciales continuarán en el sector rural, así lo informó el gerente regional de educación, Óster Paredes, quien señaló que esta semana evaluará si aperturan otras instituciones. Sin embargo, descartó una vez más que se reinicien las clases en el sector urbano. Hasta el momento, 87 instituciones educativas son las que realizan estas clases y aproximadamente 210 maestros y 2.690 estudiantes. No, no, eso tenemos que dejarlo claro, muy clarito. Solamente en instituciones rurales, porque ustedes saben que en la zona urbana, como Trujillo, existen muchos focos de infección o riesgo de contagio. Si yo aperturo una institución en la costa, los estudiantes, muchos toman movilidad, tienen que cruzar, se cruzan con muchas personas, por lo tanto el riesgo de contagio es alto. El gerente agregó que los docentes que vienen laborando cuentan con las dos dosis y a la fecha no tienen casos de menores con COVID. En caso se detecte, Paredes señaló que se retomaría a la virtualidad. ¿No? Por ejemplo, en el aforo de las aulas, ustedes han sido testigos, máximo 15 estudiantes por cada aula, los estudiantes con sus respectivas mascarillas, los profesores con sus respectivas mascarillas, se cuenta con los lavamanos, con el jabón líquido, se cuenta con el alcohol, de tal manera que se está garantizando justamente la salud de esos estudiantes. Aún faltarían habilitarse las provincias de Otuzco, Gran Chimú, Santiago de Chuco, entre otras, para las clases semipresenciales. De otro lado, el gerente dio a conocer que han programado para este jueves una jornada de vacunación para los docentes a quienes les falta la segunda dosis.